¿Cómo están? ¿Estamos al aire, Willy? Estamos al aire, Willy, bo. Fase 2, pues guacho. Algunos me decían, pero ¿cómo van a hacer uno en vivo? ¿No los hacen nunca? ¿Cómo los hacen a las 12 del día? Háganlo, no sé, a las 8, a las 10 de la noche. Somos así, Así. Es impredecibles. que en realidad no estamos con mascarilla, venimos encapuchados porque fuimos a quemar unas micros en la Alameda. Venimos llegando. Y el supermercado en las rejas. Venimos llegando, ya no podemos sacar la mascarilla porque ya quemamos todo. Ya quemamos todo y no nos vieron. Ya, se acabó. ¿Se No me acuerdan que reconocieron por la barba? hace un tiempo Hinspeter quería prohibir taparse la cara? Sí, Y po. ahora el gobierno obliga. El mundo es Es así. que, ¿quién Claro. lo entiende? Si tú andás con una con una bufanda acá de algún grupo subversivo, está y podéis decir que es para el coronavirus. Bueno, o sea, pero seguro que algunos abogados también ya estarán utilizando como estrategia. Sí. Claro. Oye, yo pasé en la mañana por la Alameda. Hay que decir que estamos efectivamente en vivo, como Sí. nunca. El próximo Ya lunes están en la noche listas. no estamos en vivo. No, Oye, ya ahora están listas sí. los pañuelos, mascarillas de la Cosa Nostra, Mira, hay otros productos. Ya están las poleras. Oye, ya están las poleras, están las pecheras. Lo digo porque después se nos va a olvidar. Se meten a la página, seminarioslacosanostra.cl, y lo van a encontrar. Capaz que después más ratito lo oye, muestre. lo No, que sí, de hecho. deberíamos hacer es una mascarilla de género, pero que parezca como capucha, pero para poder sacar la lengua. Entonces, que diga, Piñera, mira, y tú sacas la lengua así. ¿Ah? Oye, pero a Como ver, esa ropa, como esa el ropa de presidente lencería que es de mentira. ¿Ah? Que tiene. ha pasado un año desde la tragedia del presidente y subió un punto. Oye, es que ¿se acuerdan cuando Bachelet tenía 15 puntos y la derecha decía que era el colmo? Bueno, exactamente. resulta que si Piñera suma los 2 de diciembre, no llega a 15. Pero Bueno, sumado. es impresionante, si bien no es la misma encuestadora, el año pasado fue la SEP, pero ahora fue la Criteria, estamos hablando igual de encuestadoras con su prestigio, no estamos hablando de Sí. Cademo, cosas así, Kuma, y de 6 a 7 en diciembre, de 6 a 7 en diciembre. Yo creo que debe ser dantesco, o sea, es casi, hubiera sido mejor que hubiera sido el mismo 6, hubiera sido Sí, 8, pero de subir de 6 a es 7 es como que peor. subió la décima. Es ¿Ah? patético. Sí, es No, como pero lo que cuando. va, lo interesante es lo que pasa entre medio, que es como este libro de Mircea Eliade, ¿no? El mito del eterno retorno. Ah, Sí, nos dimos una vuelta entre diciembre y diciembre para terminar donde mismo. ¿Ah? no, Llegó pero la además bandera, que fue es como que lo que el dice Darío penal es de muy Higuaín, bueno como porque. hacía Belolio, y no pasó nada. Claro, lo que pasa es que además el subir a 7 es como que Colo Colo descienda, pero con gol de Paredes incluido. Sí, Sí, sí. empatando a uno, gol de Mira, Paredes y es como cuando uno descendiendo. estaba en la universidad y entonces de repente estaba con un puta promedio 3-5. Y ahí donde el profe, a ver si te tomaba una prueba, qué sé yo, para poder subir y todo eso, no sé qué, daba y la prueba, un examen oral, te preparaste una semana, te corrigió la cuestión y te lo subió de 3.5 a 3.7. Y te lo echaste igual. Es lo mismo, Claro. 7%, conche su madre, 7%, ¿qué hace en el gobierno? Pero si lleva todo su gobierno un año y medio en esos niveles de aprobación, ¿por qué No, seguimos no, con no ese llevan mono en la esos niveles de moneda? aprobación. Tuvo un momento donde se baja el estallido, sube la pandemia, se logra el miedo que ordena, que es un gran factor ordenador a una gente, y efectivamente Piñera llega al 20, 20 y tanto, acompañado de Mañalich, porque Piñera tiene posibilidades de subir en su sector. Si en el fondo todos los números de Piñera en esto, desde el 18 de octubre en adelante, se trata de cómo está Piñera en el electorado de derecha. ¿Ah? En el resto da lo mismo, ¿vale? Porque esa es la pregunta política. Y Sí. la pregunta es, ¿puede sostenerse Piñera sin su electorado? Él sabe que no. Ellos saben que no, ¿no? Y por eso que la pandemia fue al principio una bendición que mereció dar resultado, ¿no? Y por eso Mañalich es San Mañalich, porque da lo mismo si lo haya hecho bien o mal. El sector seguía a Claro, Mañalich. lo Kast cuadraron. acaba, José Antonio Kast acaba con Mañalich, ¿no? Pero Defendió su propio entregada la mundo. constitución, entregada la AFP, ¿no? Es su propio sector el que lo ve como un problema, empieza a verlo como un problema y ya no lo quiere. Claro. No, Claro, además que pero yo creo dale. que, o sea, a ver, yo creo que evidentemente el gran fenómeno es Piñera, pero también es Piñera en el contexto del momento de la pandemia.
O sea, la pandemia ya llegó a un punto en el cual los gobiernos en todas partes del mundo solo saben desangrarse frente a ella. O sea, no, ningún gobierno en realidad ha logrado gestionar esto. Esa es la verdad, ¿no? De hecho, es casi chistoso, pero lo que se dice de un gobierno de derecha en Chile es lo que se dice de un gobierno de izquierda en España. O sea, no hay muchas diferencias, porque en el fondo, en todos lados, las oposiciones están atacando muy duramente, diciendo que el gobierno no cuida suficiente, que no tiene suficientes medidas de resguardo, ¿ya? En España yo he visto incluso que de repente ponen de ejemplo las medidas que se han tomado en Chile y en Chile las que se toman en España. Las cosas están así de desmadradas. Claro, en ese contexto, evidentemente, Piñera no es capaz de navegar esas aguas, que son complejas y son difíciles, pero fundamentalmente porque no es capaz de cambiar su repertorio, porque no es capaz de salir de donde estaba, y porque en definitiva entra en una dinámica en la cual él sencillamente sigue manteniéndose siempre desestimando las variables políticas y estimando solo aquellas que tienen que ver con la conservación del modelo y un conjunto de elementos. Yo hay varias cosas que creo que respecto al COVID, que son más bien contingentes, o sea, al COVID y no a Piñera. Pero más allá de eso, el problema de Piñera nunca ha sido el COVID. El problema del COVID, de hecho, como decía Mirko, en gran Bendición. medida fue buena solución en un momento Sí. determinado, y esa solución se agotó porque el tema de hacer política a través del COVID también se agotó. Sí. Oye, en este rato hay que decir, quiero aprovechar de saludar, sí, hoy estamos en vivo, son las 12 del día con 7 minutos y hay harta gente conectada en YouTube, que en este rato están ellos en reuniones Zoom, Teams o alguna cosa, y por lo tanto bajan la pantalla, nos están viendo nosotros y hacen como corresponde, cada cierto rato así. Y entonces al otro lado de la pantalla creen que realmente están pescando la reunión, están así. Perfecto. Así que yo, a los que saben hacer eso, que es una técnica, no es fácil, porque implica siempre estar así, y tener ahí bajo el ruidito, para cachar si de repente hay como un silencio o alguien Es te interpela. como Ricardo Canitrot, ¿tá? Cuando se pintaba los ojos en la Ojo. oficina, estaba raja con la caña y estaba. Es lo que se hace, es lo que se hace. Por eso las mascarillas también sirven. Tienen que hacer como que están en un lugar público, se la ponen así, como el presidente, tapando los ojos. Y ahí viendo la cosa nuestra. Oye, a propósito de lo que señalabas, Alberto, bueno, los saludo entonces y la saludo a todos quienes están conectados. Ya estamos llegando casi a la luca, buena cosa, un viernes a mediodía. Y una de las razones que empujó a hacer esta emisión en vivo es que estamos en fase 2, pues, y lo queremos vivenciar, ¿no? Partimos ya ayer, pero a propósito de este cóctel que cuesta, porque es una fusión que cuesta discriminar, hacer la abstracción de Piñera y el 7 y la fase 2. O sea, entran ambos eventos en el mismo minuto. Lo del evento Piñera es una eterna repetición, pero efectivamente lo marca, lo sella, ¿eh? Después de un año, subiste el 6 al 7. O sea, está ahí en el water, navegando ahí, flotando entre los mojones. Pero viene fase 2 y efectivamente esta fase 2 para la región metropolitana, pero que marca un hito a nivel nacional, es como el primer minuto en que de alguna manera la autoridad dice... Sí, ya está acá. ¿Qué cosa? Una cosa ambigua, la segunda ola, etcétera. Ojo, que esta fase 2 es bien callampa. Cuando estábamos realmente en fase 2 hace un par de meses atrás, antes del proceso gradual en la metropolitana y en otras zonas del país de desconfinamiento, fase 2 era una cosa bien precaria, casi cuarentena, de hecho. Pero ahora se decreta fase 2, pero en realidad si tú salís a la calle hoy, está igual, porque efectivamente, ¿con qué fue? O sea, ¿cómo tú cerrás las ferias navideñas? No. ¿Cómo cierras ferias navideñas? ¿Cómo cierras comercio? ¿Cómo cierras todo lo que ha sido el despliegue? Entonces están en una cosa, como un poco en la lógica del rey desnudo, ¿ya? Donde decimos estamos en fase 2, vamos a ver sábado y domingo, porque ahí la cosa más crítica, se supone que es cuarentena, pero lo que hay yo creo es un caldo súper, súper complejo. Lo que quiero decir es que además yo creo que hay un factor psicológico y algunos lo han ido mirando, reportando, una sensación como de angustia bien profunda en la ciudadanía, de consecuencias insospechadas, porque una cosa es cuando vienen las malas noticias. Pero cuando ya empezáis a ver la luz del túnel, al final del túnel, y de repente resulta que no era una luz, era una ampolleta, y seguís todavía en el túnel, no tenéis puta idea cuánto le queda a esa oscuridad, la cosa puede ser bien compleja. No tiene variables políticas, no tiene que ver con Piñera la fase 2, pero en el fondo igual sí.
Es raro el caldo, es raro. O sea, a ver, yo creo que el COVID nos ha puesto a todos en una situación. Disculpa, una cosa, de verdad es un paréntesis, pero no podía evitar mostrar Dale, el muestra. gráfico de Mega sobre el No, pero 7%. no es este, es otro. No es este. Lo que pasó No, con Mega. eso ¿Ese es un cómo fue? hueveo de Twitter nomás. Sí, pero espérate, pero Ah. ojo, es un hueveo en Twitter porque hace un mes atrás sí hubo otra encuesta, ya No, no me acuerdo sí, cuál. me acuerdo. Y claro, pero es que por eso en el fondo ya agarraron para el chuleteo y ahora cada vez que hay alguna encuesta ponen esa Ah, imagen por con la eso. pobre Claro, Andrea porque de Aristegui, verdad. que es una gran Bueno, periodista a mi y tú pusiste en juicio. la portada el famoso gráfico de Piñera, ¿te acordáis? Del gráfico donde una diferencia de 3 puntos era una diferencia enorme. Bueno, yo quiero decir respecto al COVID una cosa que me parece que, bueno, nosotros hemos trabajado el COVID hace un tiempo, cuando estábamos en mayo, junio, ahí trabajamos harto el tema, y en los seminarios, en fin. Pero yo creo que hay una cosa que creo que deberíamos hacernos un poco cargo. A ver, yo creo que si miramos todo el mundo, ninguna de las fórmulas de control, pero ninguna, ha funcionado. Esa es la verdad. O sea, y seamos en ese sentido serios respecto a la situación. Hay países que en un momento determinado funcionó y cuando relajaron un poco, se les fue al carajo también, ¿no? El Puede que caso ni de la Argentina. vacuna funcione. Bueno, Puede puede que ni la vacuna que ni la funcione. vacuna funcione. Bueno, hay inhibidores aparentemente también, no solo vacunas, sino que también eventualmente hay un inhibidor, todo eso, pero parece que es de consumo diario, o sea, requeriría ciertos niveles de funcionamiento. O sea, todavía no sabemos muy bien cómo va a ser la salida. Ahora, el caso argentino, por ejemplo, es un caso fantástico desde el punto de vista del análisis, porque el caso argentino mantuvo controlado, pero con una cuarentena muy devastadora, muy compleja, y de repente abrieron y también se les fue al carajo los datos. No hubo manera. Entonces, en el fondo viene esta cosa que tiene que ver con un poco lo que decía en La Peste Albert Camus, y es que decía que las pestes son como un dios que duerme en los rincones y un mal día se despierta y siembra la desolación, simplemente. Entonces, de alguna manera eso es así. Ahora, la crítica que se ha hecho al gobierno de Piñera, a la visión economicista, ¿ya? Es una crítica que es cierta, pero también es cierto que esa crítica en realidad, a mi juicio, tiene más que ver con la crítica a la falta de gasto que al hecho de preocuparse del crecimiento. ¿Me explico? O sea, en general, si un gobierno deja caer la economía a 15 puntos, que es lo que pasa con la pandemia, a 20 puntos, ¿ya? Lo que termina por pasar es una cosa brutal, porque los países pobres tienen más muertos que los países ricos. Por tanto, tú aumentas sencillamente los niveles de mortalidad en muchas áreas, no solo en la que tiene que ver con el COVID. Lo que sí es cierto, y ahí yo creo que hay una cosa que es bien interesante, es por qué los países en general, no han salido de su zona de confort desde el punto de vista de la forma de operar con una pandemia, y habida toda la tecnología que hay, la capacidad de innovación, la capacidad de interconexión, los celulares en cada hogar, en fin, no ha habido una capacidad de innovación ni un gasto acorde al tremendo gasto que se está produciendo a partir de los costos de la pandemia. No había un gasto público en aumento para poder resolver el asunto, para atender a la gente en sus casas, para que no vayan a los hospitales, para dejar hospitales disponibles para otras patologías. O sea, ha sido una situación bien, bien, bien lamentable. Fíjense que un punto de PIB que cae genera un aumento, según un cálculo que se hizo en México, de un 0,5% de las muertes. O sea, es casi la mitad de lo que cae un punto se transforma en mortalidad. Entonces, es bien importante. Ahora, en ese contexto, lo único que a mí, para mí me parece relevante es que, en ese sentido, no hemos sido capaces de enfrentar, aun cuando hay países que han logrado tener situaciones bastante positivas y no sabemos por qué. El caso chino es muy sorprendente, muy sorprendente. Yo les voy a mostrar el gráfico de China, porque a mí me parece sencillamente alucinante. Tengo que ponerlo. El gráfico de Ahora nada China. nos parece alucinante, pero es No, porque no no. estamos viendo tu gráfico. Tus gráficos Es son siempre que. muy alucinantes, Alberto. No, pero mira esto. A ver, veamos. A ver si nos sorprende. Veamos la cara de Mirko. Te tenemos la Ahí imagen, tenemos Mirko. China, ¿ya? ¡Oh! Imagínense
estamos hablando que desde abril prácticamente no hay casos. Ya no está bueno. No hay, no hay segunda ola. Estamos hablando de ciudades que entendemos que son el hacinamiento, no es precisamente uno de los problemas más resueltos. Estamos hablando del lugar donde partió. Bueno, es que me imagino que en China el que tiene COVID inmediatamente duerme con los peces, como diría. ¿Eh? Bueno, pero quiero decir... No podemos confirmarlo ni desmentirlo, digamos. Quiero decir, el problema político... Pero políticamente, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que, no sé, la OMS ya no pida en una reunión de Naciones Unidas ya que China explique la espectacular metodología que permite esto? Que después de la primera ola no haya ninguna ola más y que la primera ola haya sido de este porte chiquitita, centrada en Wuhan. Sí. Y que se acabó Wuhan y se acabó todo. Ya, pero entonces, ¿tu tesis es al respecto? No, yo no tengo tesis. Estoy diciendo simplemente que nuevamente estamos en presencia de una situación que es absurda por la falta de capacidad de afrontar los datos que son evidentes. O sea, que hay datos que son muy evidentes respecto a que hay cosas que no cuadran y que hay que entender. ¿Ya? Hay cosas que necesitamos que los organismos internacionales... A mí me llama la atención que no hayamos tenido una capacidad global de acción frente a esto. Me llama la atención que no hayamos tenido la capacidad desde el punto de vista crediticio, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de las tecnologías, de poder afrontar. O sea, perfectamente podríamos haber visto que a los 2 meses hubiesen surgido mecanismos para que todos nosotros podamos medir las temperaturas con algún dispositivo en la casa, estar en línea mundialmente, tener mecanismos de evaluación. O sea, bueno, porque hay poder, hay un conflicto de interés y por lo tanto una lucha de poder. Y por lo tanto el que tiene alguna ventaja no va a querer compartirla con otro. Eso se trata en nuestro seminario. Entonces, no es raro, ¿no? Ni la OMS ni las Naciones Unidas están para proteger el bien de las personas en el mundo. Son agentes de poder, ¿no? Y por lo tanto van a tener un discurso de relaciones públicas, ¿no? En la medida de lo posible. En la medida de lo posible van a ayudar, pero se deben a otra agenda y a otros intereses. Nadie en el mundo que efectivamente quiera trabajar por la salud o el bienestar de las personas no está en algún organismo político. Sí, o sea, evidentemente, lo que pasa es que justamente ese es el punto. O sea, cuando nos dicen globalización, cuando nos dicen que tenemos que la digitalización, ¿ya? Resulta que, ¿qué nos dicen cuando nos dicen esas dos cosas? Si estamos en presencia de una oportunidad enorme, en la cual la digitalización creció enormemente para vendernos productos, por supuesto, para llevar las cosas a los hogares, ¿ya? Pero no para ocupar tecnología para poder resolver la situación del COVID, para tener un sistema de trazabilidad mejor, para tener... Eso no ocurrió. Entonces, es bien, bien sorprendente porque hemos estado viviendo con datos discretos, con datos de mala calidad, con una serie de condiciones que supuestamente no tendríamos por qué haber vivido. A mí eso me llama la atención y me parece que revela la falla brutal de la política en este proceso del 2020. Un momento que, de alguna manera, nos está invitando... La pandemia no es lo único, en absoluto es lo único, pero nos está invitando, yo creo que estamos viviendo evidentemente, y lo decíamos en broma a partir del podcast que nunca salió de Maradona, ¿ya? Que efectivamente el 2001, las Torres Gemelas, no fue el fin del siglo XX. Fue el reemplazo del mundo bipolar, o al menos bipolarizado, desde una dimensión política más seria, digamos, en términos de proyectos políticos, a una dimensión más bien cultural, religiosa, en fin. Ahora estamos claramente viviendo la entrada, la salida del siglo XX, la entrada al siglo XXI, y la forma en que estamos entrando creo que está, bueno, quizás fue mejor que la entrada al siglo XX, que fue con guerras mundiales y cosas por el estilo, pero no es muy auspiciosa. Por supuesto, o sea, el Hobsbawm termina el siglo XIX, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Claro, el 14. Y de ahí vienen los llamados locos años 20. Uno podría replicar el titular de manera perfecta. Bueno, y lo interesante para nuestro negocio y el poder, ¿no? Es cómo cambian las variables,
de poder, hoy día la disputa, los conflictos se dan en el ámbito del control y el dominio tecnológico y biotecnológico. ¿Ah? ¿Quién controla el mundo digital? ¿Quién controla el mundo de la biotecnología? Es quien tiene el poder. Y ahí están peleando los nuevos actores, estados, ¿no? Y empresas, ¿no? Ayer hablaba justamente en mi columna de mentiras verdaderas del GAFA, ¿no? Google, Apple, Facebook y Amazon, ¿no? Estas mega cuatro empresas digitales que son las que lideran ya, de hecho, los rankings de ganancias, de poder, de tamaño, de todo. Amazon invirtió en investigación y desarrollo 22 mil millones de dólares. Amazon, el año pasado, invirtió 22 mil, una empresa privada que diga, oye, no, no podemos invertir eso, tenemos que repartir utilidades, ¿no? O sea, están apostando a ganar, ¿no? Pero la única manera de ganar es sabiendo más que otros, Nosotros retiramos 20 mil millones de ¿no? dólares en fondos de pensiones. Claro. No, entonces, eso Es te buena la habla, comparación de ¿ah? cifras. Más allá de esta coyuntura y del fin de las lógicas economicistas y las lógicas de corto plazo de nuestros pobres políticos, porque tenemos pobres políticos, nuestra política es pobre, mediocre, ¿ah? Cortoplacista, tonta, de que ahora sí o sí tenemos que entrar a esta cuestión o vamos a terminar en 10 años como el peor país de África, porque la velocidad, además, de este tiempo es exponencial. No, es exponencial. No tengo tiempo acá, quizás Alberto lo podría hacer mejor porque yo no soy experto en explicar qué significa que algo sea exponencial y no lineal, ¿no? No, o sea, es cosa de mostrar el gráfico del COVID en marzo en Chile y van a ver lo que es exponencial. Es Que hay exactamente Pero es exponencial para lo bueno y para lo malo, Sí, pues. ¿no? Sí, Bueno, claro. Piñera es un ejemplo fantástico de lo exponencial, desde el punto de vista de lo malo, de cómo no le funcionan las cosas, porque efectivamente él es capaz de producir escenarios agregados permanentemente donde un defecto, un error multiplica el anterior y multiplica el anterior y se para sobre el anterior para volver a producirlo. Es una máquina espectacular, un acelerador de partículas de su propia crisis política permanentemente. Lo logró el 2011 con un país que era muy difícil de desestabilizar, ¿ya? Logrando incluso por primera vez que hasta el fútbol se desestabilizara políticamente y no fuera un mecanismo de control. Y ahora, ni hablar, en este gobierno, en eso es insuperable. Hay un tema de las dimensiones que yo creo que es súper compleja para realizar análisis, porque lo que tú señalabas, Alberto, en el fondo en estas preguntas frente a China, frente a la OMS, esas preguntas incorpora la variable de estos, se ha señalado, hay mucha literatura al respecto, señalaba Mirko, habla de Amazon y habla de estas corporaciones que tienen pesos más grandes que muchos estados, o sea, las Supuesto. principales corporaciones del mundo pesan más que varios estados juntos, digamos. Y por lo tanto esa asimetría que es propia de este mundo, ¿cierto? De este mundo post-Guerra Fría y toda la cosa, adquiere un momento, vamos a ver cuán determinante, ahora, con el tema de la pandemia. Entonces, estamos en eso supra, gigante, mega tema, y ahí la pregunta es que entonces uno llega a la coyuntura nacional, llega a la coyuntura política, y como que de alguna manera se deprime y dice, ¿qué importa? Me recordaba en la conversación que tuvimos algunos días atrás con el profesor Rodrigo Baño, ¿cierto? Que ya está también ahí en YouTube, donde él justamente hacía un poco este ejercicio, además en su estilo, de ninguneo absoluto del estallido social, al efectivamente enmarcarlo en una mirada mucho más global, ¿cierto? No solamente no es que nos pasó a nosotros, porque son cosas que en distintos países se van estructurando de distinta manera, tienen por supuesto distintas salidas y todo, pero esa lógica de caída institucional, de caída de las formas del poder político y de cómo se entendía, es un fenómeno, cual más cual menos, que se empieza a replicar en todas partes del mundo. Es esta idea de élite. Pero efectivamente está en cuestionamiento, en crisis, la idea de la élite, la institución y el poder político, pero por otra parte, tenemos este análisis donde Amazon invierte el equivalente a lo que retiramos en fondos de pensión en esta pasada para investigación. Y se Mira, parece ese es el el año punto. pasado, no. Y Sí. los seis grandes laboratorios que están en esta carrera, en esta competencia por la vacuna, ¿no? Están en una carrera
porque se van a embolsar el o los ganadores 220 mil millones de dólares, ¿no? Porque para que haya inmunidad real a diciembre del 2021, tienen que haber sido aplicadas 2 mil millones de dosis. Entonces, el buen negocio es invertir en conocimiento, pues, si no, no es solamente, oye, es hondero, ¿ah? Es lo que dicen los libros de innovación. Es más rentable que nunca, ¿ah? Para un país, para un privado, para una sociedad, tenemos que entrar a pensar en esa lógica, ¿no? No solo es el desde, porque si no, no existes en términos de poder político y económico, para medirte. Podemos ser un paísito enano, ¿no? No, ya lo que te da tu poder, la soberanía, no está en la tierra. No está en poner una frontera con Milico ahí en el norte, con Perú, con Bolivia, o en el sur, y entonces defendemos nuestra soberanía y ni un peruano da un paso, ¿ah?, en la frontera. No, ahí no está la soberanía. La soberanía está en el conocimiento. Entonces, todo esto que aparentemente es malo es la raja, ¿ah?, porque nos obliga a hacer ese salto, a salir de la comodidad, ¿ah?, de la zona de confort, que nos obliga como sociedad, porque además estas cosas no las puede hacer uno solo, ¿ah?, un grupito pequeño. Requiere redes, ¿ah?, de intereses que se vayan asociando y muchas personas trabajando. Claro, Yo pero creo solo un apunte muy que... pequeño, porque eso tiene, yo creo que efectivamente hay algo de eso, tiene mucho de eso lo que tú planteas, pero eso supone también que las lógicas de traspaso de la información se democratizan, etcétera, la caída de grandes estructuras. Lo ligo solo con un tema que puede ser súper menor y no sé cómo se resuelva en las próximas semanas, pero la escandalera que ha generado y que tiene un punto con que ahora en Instagram no se pueden compartir las historias de Instagram. Y que es un vehículo bastante eficaz que lo utiliza mucha gente para, por ejemplo, yo hago una convocatoria, ¿ya? Porque claro, puedo compartir la foto de mi cabra chica, pero yo hago una convocatoria en historias de Instagram de que hay una actividad en tal momento, o que tengo un emprendimiento, o que tengo un saber, o quiero que algo se conozca. Y la manera más fácil de quienes usan Instagram, que son harta gente, las nuevas generaciones, es compartir esa historia. Y eso hace algunos días se bloqueó. Algunos miraban, no estoy hablando de la escandalera, no, pero algunos miraban que en el fondo detrás de eso hay, bueno, ¿sabéis qué? Parece que en realidad el negocio de generar información, comunicación, productos, parece que no la vamos a dejar tan libre. Yo no sé si esas teorías conspirativas son razonables o no. Lo que digo es que, Pero por por supuesto ejemplo, que no, si para hacer Instagram muchos gallos tuvieron que trabajar mucho tiempo, invertir mucho, mucho dinero en recursos humanos, tecnológicos, para hacerlo, porque va a ser la libertad total para todos. Son ensayos y errores los que se avanza y se progresa, ¿no? ¿Ah? Pero no hay un punto definitivo. Ustedes saben que yo en esto soy completamente promodelo, ¿no? Es decir, acceder a la experiencia y a la sabiduría de otro, no tiene por qué ser gratis, porque me imagino que lo que va a hacer Instagram es cobrar, ¿no? claro. Claro, pero eso sigue un cierto patrón, por eso te digo, en el fondo hay que ver cómo decanta eso, pero lo que quiero decir es que hay una no quiero decir una utopía, hay una promesa implícita en muchos de los cambios que hemos visto. Tú eres en eso bien, bien especialista y te la jugáis mucho en esa perspectiva, una mirada como optimista al futuro, pero eso tiene un supuesto, insisto, que el rompimiento de la cadena tan vertical a nivel político, a nivel de mercado, en general, implica mayores capacidades de los seres humanos de conectarse en red, etcétera. Cuando de pronto hay ciertos dispositivos tecnológicos, porque bueno, Instagram es de Zuckerberg, WhatsApp es de Zuckerberg, o sea, entonces vamos nuevamente a las grandes corporaciones. Entonces, aquí el riesgo es que haya solamente una ilusión de la posibilidad de establecer redes de ciudadanos que se comunican unos con otros, pero que en realidad estén absolutamente mediatizados por intereses corporativos, políticos, pero que además ni siquiera somos capaces de ver y por lo tanto ni siquiera de denunciar. es que son las dos cosas, van a existir intereses siempre, pero van a existir más posibilidades y mayor libertad también, van juntos, no es esto o lo otro, ¿no? Si hay algo malo, no sé, todo es malo. Es que todo tiene polaridad, o sea, todo tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo, pero la Claro, enorme lo que pasa es que el libertad y la riesgo. capacidad de conectarnos que tenemos hoy día, ¿no? El circuito de información paralela que hay en Chile, en torno a la información política, por ejemplo, es similar, ¿no?,
al que creó Trump y que le permitió ganar la elección, en definitiva. Si siguiéramos con solo viendo medios tradicionales, si no hubieran las redes sociales, no habría mucho más control y Piñera estaría al 40%, boba. ¿Te cabe alguna duda si solo existieran los medios oficiales? Sí, pues, pero por ejemplo, pero también le pasa a Maduro. Se cayó Alberto, se silenció ahí. Sí, se te ha desconectado el El pitutito. No, micrófono. no te escuchamos. No, Ahí sí. decía Ahí. que es algo parecido a lo que, o sea, lo que pasa con Piñera es equivalente a lo que le pasa a Maduro en este momento. Maduro acaba de anunciar estos días que está estudiando la posibilidad de que haya algún tipo de bloqueo a a las redes sociales, ¿ya? O sea, entendiendo que su gran pasivo de poder hoy día está allí y no en la dimensión política, porque ahora ya tiene, toma control de todo de todo el aparato estatal y no hay, no se puede producir un escenario de presidente encargado, digamos. Él entiende que su gran riesgo está por ese lado. Entonces, yo creo que, ahora, yo creo que es importante el código, lo que dice Darío respecto a cómo, cómo entramos a entender estos conflictos. O sea, yo me acuerdo que en los años 90, cuando empiezan a ser las grandes corporaciones de un tamaño que hacía que los países fueran muy irrelevantes, o gran parte de los países, de los casi 200 países, en la práctica entonces 150 eran completamente irrelevantes, ¿ya? Éramos completamente irrelevantes. Cuando surgen las corporaciones, hay algunos politólogos en el mundo, no de los más destacados ni nada, pero algunos politólogos que empiezan a decir, oye, pero esto es tan complejo que no vaya a ser cosa que sea mejor meter a las empresas, las corporaciones dentro de Naciones Unidas, ¿ya? Para que tengan que estar sometidas a a la discusión política. Y en ese momento fue un escándalo, ya muy, muy pequeño, muy de mundo académico, digamos, respecto a a la propuesta, porque era obviamente absurdo, porque rompía la vieja distinción entre economía y política. Hoy día estamos en una situación muy parecida a la reunión de Solozzo con las drogas y Don Vito Corleone. O sea, las grandes corporaciones traen cosas que son incomprensibles para la mayor parte de las personas. Yo les pongo un ejemplo súper simple. Chile, por ejemplo, hasta donde yo entiendo, ha comprado fundamentalmente dosis de una vacuna. ¿Por qué? Da lo mismo que sea Chile, da lo mismo, de verdad. Pero ¿por qué un país cualquiera, sabiendo que hay tres que están en competencia firme, seis que están en competencia relativa, por qué dirigida por inversionistas que normalmente, ¿qué hacen? Compran en distintas partes, ¿ya? ¿Por qué compran en una? Entonces, quiero decir, los intereses, la complejidad de los intereses es tan grande. Es posible que efectivamente hayan buenas razones, es posible que esos le hayan dicho, yo le garantizo que usted me compra a mí tanta cantidad, yo le tengo tal fecha, todas las dosis. Pero también es posible que haya cometa, ¿ah? También es Comisión, posible que haya una cometa. cometa que nunca vamos a pillar y que ningún ángel periodista de investigación El chileno cometa por COVID. lo pueda encontrar, porque la plata va a estar ya no en un paraíso fiscal, va a No. estar en una nube, ¿no? Entonces, todas esas interacciones de complejas de intereses que tienen que ver con entender que son, es un mundo en el cual nosotros no arribamos. Con suerte entendemos más, o sea, no sé, hay estos juegos absurdos. Uno entra a hacer la declaración de impuestos, por ejemplo, el impuesto interno, y te aparece una página donde dice en qué se han gastado tus impuestos. Y te dice el 30% de tus impuestos se han gastado en esto. Una ridiculez total, ¿ya? O sea, como si me hubiesen dicho un informe a mí de mi plata, que es completamente falso para todos la misma cuestión, o sea, no tiene ninguna gracia. Bueno, la verdad de cómo se gastan las cosas, porque a mí me dicen educación y me dicen, ya, pero nosotros nos gastamos en educación el 35% en pagarle a los bancos, ¿ya? Me están dando un dato importante. Pero si me dicen, en educación me estoy gastando tanto, no me están dando un dato importante. Entonces, las tramas de interés que están en la dimensión de las corporaciones y en la dimensión del Estado, son tramas de intereses que para los ciudadanos y las ciudadanas no están visibles hoy día. Y en ese Bueno, sentido, y las tú redes sabes sociales son que un poquito, un poco de sí. acceso, ya, con muchas fake news de por medio, pero un poco de acceso a esa posibilidad. Yo que vengo haciendo esta charla del desplome de la institución y las claves del nuevo ciclo, el nuevo ciclo se trata ya justamente de hacer accountability, de una trazabilidad de dónde está tu dinero.
Ustedes saben que ahora viene el 2022, en Chile ya empieza a operar la banca ética, ¿no? Que nos garantiza que nuestro dinero se va a invertir en bicicletas y no en cañones. Es decir, que te dice: yo te doy una rentabilidad como un banco comercial cualquiera, por poner tu plata allí, pero un poco menos. Pero te aseguro que éticamente todo este dinero, ¿ah?, genera bienestar, ¿ah? No genera costos negativos para ninguna parte. No vamos a invertir plata en empresas que están explotando niños en China, ¿ah?, o que están invirtiendo en depredar el medio ambiente. Y esto ya ocurre además entonces que grandes empresas tradicionales de inversión como BlackRock, ¿no?, están llamando a todas sus filiales a invertir en empresas acreditadas, ¿no?, en triple impacto, porque ven que la tendencia es para allá, ¿no?, que se va a hacer inviable que tú no demuestres prácticamente con hechos que no estás invirtiendo en quienes explotan niños en China o en India, pagándole $1 al día o un plato de arroz. Esas cuestiones son cada vez más decisivas, son ventajas comparativas. Ya Con está el matiz, ocurriendo, ya sí. está ocurriendo, está ocurriendo en Cabify, por ejemplo, ¿no? Pero hay que enterarse, pues, bueno, si es el punto. Bueno, pero ya está. Lo que pasa es que no está en los medios. No, no está, no parte el noticiero con eso. Si partieran los noticieros con eso una semana, la gente estaría rápidamente en eso. Ah, te lo compro, pero va para allá. Por eso que yo hablo de, y por eso soy optimista, porque es una ola. Ah, la ola va a pasar por encima de todo y nos vamos a mojar y todo, pero después vamos a estar ahí. Ya va a ser. No, no Me depende de ninguna gusta. elección, no depende de que usted vote por ni fulanito ni sutanito. Yo quiero. Me gusta el optimismo de Nico. Me gusta, Yo quiero, pero quiero, dudo. quiero, a propósito de nuevas formas de mirar, una cuestión que siempre me fascinó de la psicología arquetípica, ¿no? Era este asunto de ver la carta astral como un mandala, una palabra oriental que habla de una figura que es una circularidad. Entonces, ven toda la energía que están separadas en cada parte, pero te dice: tu conciencia está al centro del mandala. Entonces, es de una interacción de todas las energías que están determinadas ahí, de todos los arquetipos, ¿no?, que lo que se conoce como el zodíaco, pero no por separado, sino que de una ecuación entre todos, ¿no? Y eso se sintetiza en un punto que eres tú, que está al centro del mandala. Y eso se llama visión sistémica. Bueno, quiero arriesgar algo acá. Creo que en este minuto que estamos entrando, quiero arriesgar un pronóstico. Estamos entrando, terminado este ciclo de popularidad de Piñera, de baja post-estallido, alza pandemia y de nuevo reconexión con esta baja. Estamos entrando a un momento donde Piñera va a estar en el centro del mandala, ¿ah? Es el factor totalizador, ¿ah?, de todas las cosas. Y todo nos va a remitir a él. Si hay un clima de desesperanza, de choreamiento, de rabia, producto de la pandemia, ¿no?, es un clima psicológico que interviene en la totalidad y que refiere en definitiva a la figura arquetípica, ¿no? Porque tenemos que hacer lo que se llama en psicología el fenómeno de la traslación, de la proyección en algo concreto, ¿no? Está en la figura de Piñera. Y eso ya se está viendo en la propia Criteria, lo muestra y me interesa la encuesta Criteria como también como un mandala y no con elementos por separado, en que Jaude está 15, 5 puntos arriba de Lavín, ¿no? Empieza a aumentar la distancia entre Jaude y Lavín. Y se confirma la erupción en tercer lugar de Pamela Giles en la aprobación, porque Piñera es un elemento, y esto la derecha no lo ve y probablemente no lo va a ver, ¿no? Es un elemento polarizador, ¿no?, que altera, por estar al centro de del mandala, altera el clima en todo el mandala. Entonces, vamos a entrar en un clima de radicalización, de polarización que refiere a la figura de Piñera. Y por qué está Piñera ahí es porque la oportunidad de crecer en política solo va a estar dada por quienes lo confronten, por quienes lo aprieten, por quienes se vayan al cuello, ¿no? Y esto, a su vez, las encuestas van a ir organizando el clima, por ejemplo, de la agenda legislativa, ¿no? Lo que pasó con el 10%, que los senadores de la oposición le dijeron al proyecto del gobierno: venga para acá, porque ni cagando le doy el triunfo a Pamela Giles, pues si Pamela Giles se nos puede imponer a todos, ¿no?, como Hitler en Múnich.
Entonces, estamos Fíjate que liquidados. yo creo que a mí me interesó mucho la palabra que usaste, Mirko, que la palabra polarización, porque si hay algo que el análisis político había acordado bajo la figura de Sebastián Piñera para su primer gobierno, para su segundo gobierno, era la idea de que era imposible que Piñera fuera un polarizador. Leyendo a Piñera el político, ¿ya? Leyendo al Piñera amable, patrulla juvenil, en fin. Resulta que lo que tú dices es muy cierto, porque a mi juicio lo que pasa con Piñera es que su forma de polarizar tiene que ver con esta conversión de la economía en mera estadística. O sea, y por eso es interesante que él además se desangre cada diciembre en forma de un número, ¿no? Porque me recuerdo la vieja discusión cuando nace la ciencia moderna, en el siglo XVII, ¿ya? Se deja fuera la matemática. Y se deja fuera la matemática porque el factor central es que la matemática no se relaciona con la realidad, la matemática se relaciona consigo misma, es ensimismada, es un sistema interior, es un sistema de argumentos que se establecen equivalencias propias. Y por tanto no es externo. Y por eso Francis Bacon, ¿ya?, parte dejando fuera la matemática y dejando fuera toda clase de orientación que la incluya. Bueno, y eso dura mucho rato, hasta las tardías articulaciones entre los racionalistas y los empiristas. Entonces, bueno, en ese contexto, creo que es muy interesante porque de alguna manera el ensimismamiento es la clave que explica la destrucción de la política, de toda posibilidad no polarizante de la política desde la derecha. La derecha se polarizó sin saberlo en la medida que se tecnocratizó. No fue la derecha que se fue a convertir en casta lo que destruyó esto. Fue la derecha, que también es casta, pero que no es el casta que normalmente le decimos caca casta, ¿ya? Sino que es el casta neoliberal, el de su hermano, ¿ya? Es el ensimismado en las estadísticas, en la matemática. Esta es la máquina de crecimiento, así es como funciona. Eso es lo que generó la polarización, porque ese sistema está ensimismado. Y es fantástico mirar a Sebastián Piñera, que es exactamente un ser ensimismado, viendo solo los números, que finalmente terminan con la cuenta final del año diciéndole: sí, señor, confirmado, las pérdidas del año pasado, cuantiosas y espantosas, se han confirmado este año nuevamente, ¿ya? Y tiene un segundo ejercicio con los números bien rojos. Entonces, es que en eso a mí una de las cosas que me preocupa permanentemente, que es mucho más árido de analizar porque tiene más variables, fase 2, por ejemplo, que es qué pasa a este otro lado, digamos, del cerco. Es decir, tal como a partir del estallido hubo un avance, no quiero decir de los sectores populares en el sentido clásico, izquierdista, consciente, pero sí de una ciudadanía que se expresó, que se expresa en redes, que se expresa en la calle, que se expresa en diferentes partes, a veces con queja, con malestar, articulándose, agrupándose, La con nuevas funa. cosas. La ¿Cómo? funa. Y la Por funa, ejemplo, las funas no organizadas. pero exactamente, como las funas que efectivamente esta semana hubo, no voy a entrar, yo creo que el tema da en sí mismo súper interesante, la lógica de la funa tiene, en fin, tiene harta, harta variable, pero lo que yo quiero decir es, toda esta ciudadanía que está en estos contextos y que de alguna manera se ha notado ciertos triunfos, quiero decir, hizo co conducir a partir de lo político, se logró conducir a partir de lo político el tema del plebiscito del 25 de octubre, la nueva constitución, pero ahora la sensación que tengo muy intuitiva es que se viene un tema para el próximo año, un poco en la lógica también así como más simbólica que lo establecía Mirko, más allá que yo soy extremadamente descreído de toda esa mirada un poquito más mística, si queremos, pero me parece interesante y lo que uno ve, lo que yo veo, es una ciudadanía que de verdad que yo no sé por dónde va a poder conducir y canalizar la energía. Mira, tuvimos ahora, en este rato, está sucediendo el tema de los escaños reservados. O sea, es una derrota, pero así pusiste tu expectativa máxima por allá, tu mínima por acá y es atrás tuyo. Es impresionante. Finalmente van a haber 17 escaños,
para los pueblos originarios, dentro de los mismos 155. Es decir, sigues achicando, sigues quitándole el valor representativo, que quizás es la única gracia de la elección de los actuales constituyentes, que van a ser representativos, y en algunos distritos va a quedar prácticamente como binominal. Es decir, vas achicando, 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 en una cosa que es deseable, que estén los pueblos originarios. Entonces, no le haces traspasar ninguna derrota al gobierno, que no querían escaños, y finalmente aceptaste algo que lo único que hace es seguir metiendo toda esa diversidad en una élite, la élite de los 155. A mí me parece que se vienen tiempos súper oscuros para los avances. El sistema es lo que está en problema, lo que está muriendo, lo que se desploma. Entonces, la solución de ayer es dentro del sistema, y no tiene ninguna... Sistema. Ninguna, no, no, a ver, les va a pasar una ola por encima, ¿no? Más temprano que tarde. Da un poco lo mismo, ¿no? También da lo mismo lo que digamos, ¿no? Sí. Sí. Pero no deja de ser. Lo que no podemos hacer es darlo como que eso va a ser. Sí. Lo que pasa no, no puede ser. Estoy de acuerdo. Me pasa que en el fondo tú, y en eso tenemos una diferencia que a mí me encanta, de hecho yo la aprendo mucho de ella. Que tú eres un descreído de la política hace muchos años, así radical. Y yo, por el contrario, me instalo siempre, y lo digo con mucho orgullo, con mucha satisfacción, me instalo desde una lógica militante. Es decir, siempre estoy mirando cómo la política logra configurarse y, de alguna manera, en algún minuto, lo político pasa por la política. Bajo claro, una cosa... tu mirada implica decir, si la gente correcta, con las ideas correctas, estuviera en el sistema, sería todo distinto. Claro, podría ser. Da lo mismo si la gente es correcta o incorrecta, es el sistema el que no responde al tiempo en que vivimos, y por lo tanto todo aquello que salga del sistema va a salir malo, porque ahí está el ejemplo del Frente Amplio. Sí, lo que digo en una frase con el tema de los escaños reservados es que una cosa bella, hermosa, que era una oportunidad increíble, que no es una oportunidad ni de izquierda ni de derecha, es una oportunidad de pensar en nuevos tiempos, que es el tema de la participación de los pueblos originarios en buenas condiciones. Si tú entras al sistema, no puede no ser de izquierda y de derecha. Está bien, te estoy diciendo. ¿Por qué hay paridad? ¿Por qué hay paridad en la convención? Porque la ola feminista pasó por encima de todo. Bueno, no es contenible. Suponía yo que el tema de los pueblos originarios, con todo lo que implica, con los perdones implícitos de generar una cosa de ese tipo, con lo que puede ser una mirada de un país mucho más integrado, plurinacional, o como se quiera definir, termina siendo una payasada del sistema político, donde finalmente lo voy a decir así, lo voy a decir horrible. Agarremos los indios y los metemos con forceps en lo que ya hay, porque no queremos abrir ni una... La reducción. Más, ni una, ¿ah? La reducción. ¿Por qué esperaba que el sistema político fuera distinto? Sí, pues bueno, pero no deja de ser depresivo. Hay que entender a Darío. Darío, el tema de Darío sería qué es lo que hace un marxista persiguiendo la vida. Ya empezamos. Ya. No, no, pero ojo, no, pero quiero decir una cosa respecto al tema. Yo creo que el punto que tú planteas tiene que ver con el alma conservadora, no con la posición política solamente. Sí. O sea, el alma conservadora dice, a ver, de verdad, literalmente, se nos vienen los indios. O sea, yo me acuerdo perfecto, ¿ya? Cuando la U llega a la semifinal de la Libertadores, me acuerdo perfecto un partido en Ecuador, donde el relator del partido, ¿ya?, la U estaba asediada en Ecuador, estaba a punto de que le metieran un gol y qué sé yo, y resulta que el relator decía, se nos vienen los indios. Esa era su forma de entender el momento. Esa figura literaria, ¿ya?, representativa, tiene mucho que ver con nuestra historia, y con nuestra historia política fundamentalmente. O sea, es la posibilidad de, comillas, limpiar la escena política de muchas maneras. ¿Ya? Hay todo un sistema de higiene social para poder llegar a lo que fue la tradición constitucional chilena. Para todo eso, cuando tú dices, vamos a asumir la oportunidad fantástica de que esta conciencia mestiza despertada en el 18 de octubre del 2019 se revele en forma de convención constituyente, en forma de asamblea constituyente, entonces, y el Parlamento, que fue el único examen más o menos democrático que se hizo con el pueblo mapuche en Chile, que fue los parlamentos, ¿no?, los grandes parlamentos donde efectivamente se oficializaba una voz indígena, esos parlamentos quedan dentro del sistema. Bueno, eso
resulta intolerable, porque incluso si consideraran que está bien, hay un temor metafísico, que es una cosa que trabajamos mucho en los seminarios del poder, hay un temor metafísico a no vaya a ser cosa que esto sea bueno hoy, pero pasado mañana ya no. Y ese temor metafísico de por algo nuestros ancestros hicieron estas cosas, por algo los que tenemos cuatro apellidos vascos hemos tenido claridad respecto a esto, ¿da? Por algo, o tres vascos y un inglés, digamos, por algo hay que hacerlo. Los invito, son 10 para la una, me dio hambre, a que nos pongamos la mascarilla. Mascarilla. Para ya retirarnos. Tú, Mayol, debiste estar todo el rato con mascarilla, porque está ahí esparciendo virus en lo público. No, es que estoy al lado de la calle, no hay problema. Ah, ya, fase 2, 2 y medio. Está ahí en fase 2 y medio. Ya, sí, oye, no, sí. Agradecemos prácticamente 2.000 personas conectadas. Aguante la cosa nuestra, la rompemos. Y nos vemos el lunes, pues. Nos vemos el lunes en el podcast. Nos vemos el lunes. Los seminarios, recuerden, ¿eh? Oye, ya va, está extinguiéndose la oferta que no podrás rechazar. Seminarioslacosanostra.cl, todos los seminarios de enero, están otros productos, así que échale un vistazo. Muestra la página. ¿Muestro la página? Sí. Está muy buena la página, la presentación. A la gente le encanta. Sí. Lo que pasa es que nuestro viejito Pascuero ahí dañado. Sí. Ahí está. Es muy buena. Ya, espero no cagarla. Ahí está, mira, no, sí está muy buena. Aunque yo insisto que me cagaron, ¿eh? Pero bueno, está bien. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Si tú eres así. Yo soy así, es verdad, no puedo decirlo. Bueno, ahí está. Ahí aparecen todas las... Bueno, en fin, usted sabe, ya en este rato ya se empiezan a desconectar algunos. Ahí está, ¿no? la polera con la frase de Mirko. Ah, era cierto, está la polera. Mira, yo la subí en la madrugada. ¿Ya? Y de repente en la mañana miro, no había puesto todavía ni la descripción, y ya habían comprado. No te creo, qué buena. Está bonita, ¿eh? Está bonita. Yo voy a comprar también para regalar. Ya, me parece. ¿Sí? Te voy a regalar a mi papá. Está buena. Ya. Chicos, gracias por todo. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Hasta el lunes. Chao. Hasta el lunes.